Para la madre, vos, bueno, ya llevamos más de 2 horas aquí, vos. Chaval, hermano. Está yuca, vos. ¿Será que por su tiempo? ¿Qué onda por mí? Está yuca, hermano. Jalemos así. Vamos. Vamos a dejar las chivas porque está yuca. Ahora viene para la familia chiquitía ahí. Vamos, vamos. ¿Vamos aquí? Ah, pero está lleno de eso, hermano. Pero vamos después para que haya Tarzán de la selva. Bueno, ¿nos vamos? Oh. Hay tormenta, cuas. Como que hay huracán, ¿no? Por ahí está viendo eso, mira. ¿Me dice cuando ya? Vamos. 3, 2, 1. La man. Qué agua, cero mucho. ¡Venas! ¡Permiso! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Un chiquitío! ¿Ya están durmiendo? No, ya. Ay, chiquitito, está durmiendo la nena, ¿va? ¿Está durmiendo la nena, chiquitito? ¡Qué aguacero! Ah. Él está poniendo, estaba ya viendo dónde entra el agua. Que tiempo tenemos ahí, pero no nos animamos a trabajar. Ah, ajá. Así como no se oye el carro por el agua. Ajá. Sí. Chiquitito. ¿Te tu pelo? Sí, ya, también. ¿Calidad? Otro también. Ahí está, ¿ves? Nice. Sí. Está nítido. Ahí está calidad. Mi nena. Sí, sí. Ya está grandecita. Sí, nena. ¿Ya cuántos días lleva ya? Este tiene... ¿Ya terminó un mes? Ya un mes, ¿no? Ajá. Que a principios de julio venimos, ¿verdad? Ah, sí. Pero el 26 de julio nació, pues. 26 de julio, cumplí un mes entonces, un mes y días, ¿verdad? Ajá. 8 días, mes y 8 días. Ay, qué huracán. ¿Y don chiquitío qué? Viendo los fantasmas. ¿Ah? Viendo los fantasmas. Volviendo los lados, ahí arriba de la casa estaba. ¿Sí? 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 Puse un nylon ahí para que se moja esa cama, ¿eh? ¿Y por qué hasta ahora? Qué rato le vemos cambiando el lazo y el nylon no aguanta porque se pudre con el sol. Ah, ah, bueno. La yuca, va. Sí. Pero hay que ponerle ahí, hombre. Doña chiquitilla, mira, está durmiendo muy. Está durmiendo a la chiquitilla, más pequeñita. Sí. Da pena cuando corre, ¿eh? La chiquitilla más pequeñita. Así se ve, mira. A la chiquitilla más pequeñita. Ahí está el chiquitillo más pequeñito todavía. Don chiquitillo. Mano, tenemos un clavo aquí con su casa. Sí. Me comentó Mario que ya no tiene material. Ya no. Pero yo le mandé el material, cabal. ¿Material no tanto? ¿Todo el cemento que mandó usted? ¿Cabal? ¿De un son esas cosas? No hay nada de cemento que tenga que hacer. ¿No hay nada? ¿Cabal? ¿Tiene cemento todavía? No, solo medio quintal que está ahí. ¿Pero si yo siempre uso, utilizo la misma cantidad de cemento en la construcción? Sí, cabal, todo el cemento que con Mario. Solo que las bolsas no las junté porque no se me acordó, las bolsas tenía que juntar para que se diera cuenta usted, pero el cemento todo se gustó. Sí, porque don Mario me dijo, ayuda, disculpe que lo voy a molestar, pero me va a faltar más cemento, me dijo.
Yo sé que nunca le he dicho así, pero hoy me faltó, me dijo. ¿Sí? ¿No sabe qué pasó? Pues eso sí no le puedo decir, porque yo acababa los quintales que estaban aquí, eso saqué para afuera, eso se buscó en la casa. Eso que estaban aquí lo tenía ahí, lo pero puse todo en orden. Se nos hace raro un chiquitito porque sí. No es la primera casa que estamos haciendo, ya hemos hecho más de tres. Y siempre es la misma cantidad de cemento que llevan las casas así como están. Sí, pero aquí sí, ¿cuántos quintales trajeron aquí, ves? De primero trajimos 15, de ahí trajimos 10. Ah, 25. Ajá. 25 quintales que estaban aquí, eso se buscó. ¿Sí? Ahí están las bolsas tiradas afuera. Ahí se llegó. ¿Sí? Tengo frío, ¿ves? ¿Qué será? La lluvia, chao. Ah, tú, no hay. Oye, frijol, ah. Fíjense que yo el día de hoy vengo gracias a una persona que me mandó aquí con ustedes. Gracias a los pañales. Es el carro. ¿Ah? Es el carro. Llegaron, ¿eh? ¿Y por qué no lo echaste una vez? Bueno, entonces yo les quiero comentar que el día de hoy venimos gracias a una persona que los aprecia mucho a ustedes. Y ella pues es salvadoreña anónima. Ella se localiza en Minnesota. Ella le me dijo que le trajera pues unos pañales y atoles para doña Flori, para que pues ella pueda estar bien bonita en esto que es su maternidad, ¿verdad? Que ella le pueda dar buena leche a la nena, ¿verdad? Entonces ella mandó para que se le trajeran su atol y pues para que se le trajeran sus víveres. En víveres solo ella pidió atoles, que se le trajeran atoles. Entonces nosotros le trajimos de toda clase de atol. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacerle aquí, le vamos a mostrar lo que pues ella mandó. Dijo que pues se le compraron pañales de tela. Se le compraron pañales de tela para que no contamine el ambiente. Entonces le compró dos rosados y dos blancos. Después costó 25 cada paquete, ¿verdad? De 6 pañales cada uno. Media docena cada paquete. Media docena cada paquete. Pues ella también dijo que unos atolitos para que usted estuviera bien fuerte, ¿verdad? Y que se le cayera bien a la nena. Entonces se le trajo atol de haba, corazón de trigo. Se le trajo leche. Más leche. Más leche. De leche para los nenes, otra de leche para los nenes, Nesquik. Aquí pues se le trajo pinol, harina de pinol, corazón de trigo, mosh. Incaparina, corazón de trigo. Incaparina. Mosh. Leche.
Bueno, yo quiero comentarles pues que... Mi wallet. Se mojó el papel, pues. Dice dama salvadoreña. Anónimo. Un sobre de Nesquik. Ahí también hay mucha. Ahí pueden ver todo lo que se le compró. Está ahí. Ah, espérate. Ahí está el precio. Ah, recuérdame. Aquí está. Ni con nada, mi tío. Ni con nada, te pido un dominé. Ahí está. Bueno, aquí está el cancelado y aquí está el... Total. El total, que fueron 300 quetzales. Espérame. Ahí está, 300 quetzales. Nos lamentamos mucho, pero nos mojamos mucho ahí. Miren cómo salió el papelito. Ahí está la factura. Ahí están todos los atoles. Ahí está, miren. Y aquí para estar. Ahí está donde se gastaron la cantidad de 300 quetzales en los víveres. Entonces, pues hoy venimos gracias a Salvadoreña Anónima, que mandó la cantidad de 400 quetzales. Ella mandó pues 300 quetzales para que se le compraran sus atoles y 100 quetzales para que se le pues compraran sus pañales de tela. Fueron 4 pañales de tela, de 6 pañales cada paquete. Tiene un total de 100. De apuro atol, ¿verdad? Lo que ella pidió. ¿Qué quiere decir usted a Salvadoreña Anónima? Ella la está viendo ahí en este video. Así se llama ella. Ajá, así se puso ella. Ah, muchas gracias, doña Salvadoreña, pues, por todos los que me mandó, mi atoles para tomar, ¿verdad? Muchas gracias. Dios me la bendiga, Dios me la cuide, y pañales que la mandó para mi nena. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Yo sé que parte de Dios va a recibir muchas bendiciones más. Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios le cuide en su camino. A ella que me mandó mi víver, que muchas gracias. Muy bien, don Chiquitío. Pues también, muchas gracias, también. Primero gracias a Dios y a ella, va, que Dios le tocó su corazón para mandarnos estos poquitos de víver, va a ser. Y también ustedes que andan bien mojados, también trabajando para hacer la lucha, venir a dejar nosotros los víveres que ellos mandan. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Poquito, don Chiquitío. No, pero para nosotros pues bastante eso que nos mandan. Es bastante. Entonces, ¿por qué dice poquito? Ahí vive. Ahora está en el... Don Chiquitío. ¿Entonces por qué dice poquito de víveres? Es que siempre me confundo para hablar en ese video, siempre me confundo para hablar, yo no... Como no, casi no ha hablado mucho, pues, me confundo, pero sí es bastante lo que mandó. Muchas gracias. No es mucho, pero gracias. No es mucho, pero gracias. Está recordando el video que hizo el Patojo Grande. ¿Cómo así? El video que hizo el Patojo Grande, contándome que es una linda. Cuando le dejaron 50 que estaba para él. No es mucho, pero gracias. Ah, sí dijo, sí, gracias. Se me confundí, vamos. ¿Bien? ¿Y usted qué va a decir? ¿Cuál? Cabal. Gracias a ustedes también, que no se olvidan también de venir a... ¿Y cómo están pasando el agua? Pues... ¿Cómo le digo a componiendo? ¿Está bueno? Leche. Por el aire pues descompone, y el aire vuelve a descomponer. Entonces por eso es que le dije yo que me pusiera otra vez, porque como entra. Don Mario no venía a trabajar, ¿va? No. Ah,
No, que no tenía material. Sí. Aire que se diga, no ha corrido siempre. O sea que si sí está saliendo bien su trabajo. Va que le puse lazos nuevos arriba, largo. Lo que levantaba esa parte con toda regla, lo levantaba para arriba. Ah, vale. Ahorita ya no, gracias a Dios ahí fue normal. Cabal. ¿Eh? ¿Ah? Cabal, bien mojado. Solo le pido a Dios que el trabajo no me sea indiferente, que la reseca muerte no me lleve. Yuri ya está cantando una canción. Solo le pido a Dios. El trabajo no me sea insuficiente, que la reseca muerte no me lleve, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. ¿Y su otro chiquitín? Anda paseando con el tío, aquí abajo, en la comunidad. ¿Qué comunidad? Aquí en el rancho. En el rancho. Sí, aquí mismo abajo con la comunidad. Ya voy a venir yo. Bueno, entonces nos vamos a ver. Cabal. ¡Opa la huechoch! ¿Cuánto? Ya. ¿Cuánto?